Televisa presenta. Vaya manera de perderlo todo en un instante. Vaya manera de perder tu amor sin engañarte. Por más que quiero, no lo puedo entender. Y aunque quisiera, no lo puedo cambiar. Me he convertido en un cachito de cielo para cuidarte. Estoy seguro, nada será igual. Y no me importa, lo voy a intentar. Perdí la vida y la felicidad. Perdí tu amor y hasta la identidad. Me he convertido en un cachito de cielo. No voy a renunciar. Un cachito de cielo que te cuidará. Un cachito de cielo que nunca se irá. Un cachito de cielo que siempre te amará. No, en realidad quería ver si me puedes regalar una entrevista. Ah, suerte, gallo. Sí, claro que sí. ¿De qué medio vienes? Bueno, honestamente, este es mi primer reportaje. Oye, trátala bien, gallito. Claro. ¿Qué te parece primero una cenita, después el postre y luego platicamos, eh? Eres un imbécil. Lo que estás diciendo es horrible, ¿eh? Pues perdóname, pero es lo que pienso. ¿Y sabes qué? Si él estuviera vivo, ella le daría lo mismo si te vas o te quedas. ¿Sabía usted que el padre Salvador hoy estuvo en el otolucho ese, el tigre rojo? Azul. Pues no importa el color, ¿sabía? Sí, claro que lo sabía. Yo mismo envié al padre a ese hotel. ¡Esto es el colmo! ¡Coquita! ¡Híjole, con la manita! Oh. De modo que otra vez estás engañando a esa pobre mujer. Igual que cuando te revolcaste con él sabiendo que era casado. ¿Qué haces aquí? ¿Podemos hablar? ¿O te estás revolcando con alguien? Ay. Es que Darío me acaba de contar que el día que Memo lo vio con una mujer, pues resulta que no era una, eran dos. ¿Qué? ¿Dónde fuiste? Suéltame, me estás lastimando. No te voy a soltar hasta que me digas la verdad. Pues de la estética, te estoy diciendo la verdad. ¡Mentirosa! Deja de verme la cara. Lo sé todo. Los vi a los dos. No, y quiero que te quede clarísimo que si Tristán me escogió a mí, pues ya ni modo, mi reina, ni modo. Ya perdiste. ¡No! ¡No, Coca! ¡Coca, por favor, te digo! ¡No, no, no! ¡Suéltalo, Coquita, suéltalo! ¡Respira, Coca! Yo fui. ¿Y pero por qué? Por cínico y por desgraciado. De verdad, Tristán, usted es la persona más detestable del mundo. De todo el tiempo que lo conozco, nunca pensé que usted fuera la rata inmunda que es. Ay, la que está ayudando a la amiga, claro, para echarse al marido. ¡Zorra, tú! ¿Sabes? ¡No, déjalo! ¡No, déjalo!
¿Tu hijo está tratando de ligársela a ella o a Renata para ver qué saca? Porque Matías es un trepador. No te voy a permitir que hables así de mi hijo, porque él es un muchacho bueno y con valores, no como tú. Mi Joaquín está muerto. Desgraciado, infeliz. Señora, no, no se ponga así, señora. Yo no lo maté, se lo juro. No se haga chistosito, ¿eh? ¿Cómo se atreven a venir aquí a irrumpir en medio del funeral de mi marido? Además, una cosa, ¿eh? Si usted lo hubiera cremado, se ahorra usted todo este circo. ¿Sí, de bien? Para usted es un circo, porque no le importa nada. Pero yo estoy sufriendo muchísimo. No, no, nosotros vimos que él se metió aquí. ¿Dónde lo puso? Seguramente lo quiere para usted solita, ¿verdad? ¡Lagartona! ¡Lagartona, su abuela! ¡Ay, no, óigame! Pero porque... ¡Ya díganos dónde está! ¡Imbécil, padre! ¡Eres un imbécil! Porque él no le puede ver la cara de bruto como a ti. A mí, la única que me está viendo la cara de bruto aquí, eres tú, ¿sabes? Te voy a decir una cosa. Te dije que era la última vez que me ponías una mano encima. Así que tienes de dos sopas. O te largas ahorita mismo. O en este instante voy y le digo a Matías que me pegas. Vuelve a pegar. La vuelvo a besar, Isabel. No se confunda, Tristán. Si me duele es porque sé cuán ilusionada estaba mi hermana con usted. Digo, yo nada más quiero saber pues, dónde está enterrado, ver su tumba, ver una foto. Pues es que, mijo, yo no sé qué decirle. Mire, yo... Pues yo estaba de paso por la ciudad, ¿no? Y pues su papá también, y pues las cosas se dieron, ¿no? ¿Cómo? Pues así. O sea, yo soy producto de una aventura tuya. Es que mire, Reinaldo, yo ya no sabía qué decirle. Sí, yo quiero que esto se termine, es por el bien de todos. Mire, no se va a terminar. ¡No! ¡Justazo, pégame, justazo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Si no le quieres creer, todo es tu problema, pero yo la veo muy rara. Ni siquiera he ido a la estética. Escúchame, por favor. Oye, ahora resulta que te preocupa Tete. ¿Eh? ¿Te preocupa Tete? Sí, ya no le quiero hacer daño a nadie. No lo digo por ti, por Reinaldo. Lo digo por ella y por mi hijo. ¡Ay, ya! ¡Relájate ya! Y quítame los tresados, ¿sí? ¡No me trates como una cualquiera! ¡No me trates como el monigote de tu marido! ¡Me fascinas, hombre! ¡No, Pupi! ¡No, Pupi! ¡Suéltame, Pupi! ¡Suéltame! 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 ¡Te voy a preguntar por última vez! ¿Estuviste con el Pupi? ¡No! ¡Mentirosa! Pues entonces regresé y volví a andar con él. Yo siempre supe en el fondo de mí que no eras tan buena persona como aparentas. Perdóname, sigo sin entender, explícame. Es muy fácil que lo entiendas. Eres un miserable. No puedo creer cómo fuiste capaz de robarte mi programa. ¿Que te querías desquitar conmigo? ¡Me haces daño! ¿Y el daño que tú me has hecho a mí, qué, pues? ¿Eh? ¡Suéltame, suéltame! ¡Está bien! Si no quieres por las buenas, entonces, ¡por las malas! ¡Por las malas! ¿Eh? Sí, Sofi, no, digo, estoy bien, nada más que vos. A ver, Sofi, espérame, ahorita te llamo. ¡Me estoy volviendo loco, mijo! ¡Me estás volviendo loco! ¡Me estás pegando a mi mamá, estúpido! ¡Ningún hombre
aguantar que otro se esté acostando con su mujer? Te he dicho mil veces que Reinaldo estaba loco y que yo no tuve que ver nada con Adela. Oh. Cálmate. No me digas que me calme. Nunca más y no me vuelvas a mentir en tu vida. Eres un cínico, eres un hipócrita. Pupi es el culpable de todo y tú también, nada más pareces tu empleado. ¡Ya cállate! Te digo la verdad. Si no te conociera como te conozco, pensaría igual que Pili y Orfe, que tú tienes tus que veres con él. Eres un maldito infeliz. ¿Cómo te atreves a venir así tan fresco como si nada? Después de tantos años que te creí muerto. Fabio. ¡Eres un imbécil traidor! ¡Estúpido! ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loca o qué? ¿Y todavía tienes el descaro de preguntarme cómo se te ocurrió ir a abrir la boca? Es que no sé de qué estás hablando. Tú le dijiste a Tete que yo quería quedarme con Pupi. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Pupi, déjame explicarte, ¿no? No, 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 cállate. Que te estás acostando con mi papá. ¡Ah! Es una golfa. Reni, te juro que eso es una mentira de Fabio. Eres una hipócrita. Eres una mustia. Eso es lo que eres. Reni, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que todo este tiempo hayas pretendido ser mi amiga? Has entrado a mi casa como si fueras parte de mi familia. Has fingido que era mi mamá y eso no es cierto. ¡Eres una hipócrita, Mara! ¡Es un error! Te lo juro, Reni, te lo juro. Así es. Es un error. Claro. ¿Ahora también se van a poner de acuerdo como lo hicieron cuando me robaron mi programa? ¡No! ¡No me toques, Mara! ¿Esto es lo que estás dispuesta a pagar? ¿Esto es lo que tú estás dispuesto a ofrecer, papá? ¿Ser amantes? Esto no se puede alegar aquí, si es más... No, no se puede. ¡Mitch! ¡Necesito aquí a Fabio! ¡Tú vete, Gaby! Me acusas de andar con Adela y te acuestas con Mendiola. Me imagino que como Quiroz y tú son de la misma calaña. No te importa saber que el infeliz trató de abusar de tu hija. ¿Sabes por qué me acosté con Adela? ¡Porque nunca me satisfaciste en la cama! ¡Nunca! ¡Ay! No quería saber la verdad. ¿Esa es? Era tan fácil, Tete. ¡Era tan fácil! Si me hubieras dedicado el mismo tiempo que dedicabas a tu casa, a las labores, a la comida. Si me hubieras dedicado ese tiempo como amante, no me hubiera acostado ni con Adela ni con otras. Pues te recuerdo, para que no se te olvide, que fue Mendiola, nuestro jefe, el que te pidió que aprendieras a separar las cosas. Me da mucho gusto que lo tengas tan claro, Mara. Pero te recuerdo que fuiste tú la primera persona que se metió en mis asuntos personales. ¿Cómo te atreviste a decirle a Matías que andaba con mi papá? ¡Así! ¡Así! ¡Te lo dije! ¡Alguien le tenía que abrir los ojos y también a ti! ¡Eres una imbécil! ¡Qué te pasa! ¡No! Mira, Mara, es la última vez que te metes en donde nadie te llama, ¿entendiste? ¡Suéltame! No me importa que Mendiola y el grupo de Radio Frecuencia sepan que soy poco profesional. ¡Suéltame, estúpida! ¿Y qué te satisfizo más? ¿Callarte tanto tiempo para poder cumplir tu venganza? ¿O todo lo que disfrutaste hacerla? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Perdóname, mi amor, perdóname, por favor. No me hables como si yo fuera tu padre, porque no me lo merezco, no soy igual a él. Sí. Y usted, señora, debería tener un poquito de dignidad, ¿no cree? En lugar de ir a la cárcel a visitar a la mujerzuela que se acostaba con su marido. ¡Escúchame! Yo tenía que aguantarme por tus lloriqueos de... ¡Ay, cachito! ¡Suéltame! ¡Escúchame! Cachito, perdóname. Y tenía que humillarme y tragarme mi orgullo cada vez que me despreciabas. Porque lo único que me inspirabas era asco. ¡Suéltame! Asco. Pues ahora te vas a tener que tragar, maldita. ¡Suéltame! ¡Suéltame, imbécil! ¡Suéltame! ¡Nunca has sido lo suficientemente hombre para conquistarme! ¡Suéltame! ¿Y el aguador qué, eh? ¡Él sí es un verdadero hombre! ¡Suéltame! ¿Sabes si piensas lo mismo después de esto? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltala! ¡Suéltala, estúpido! ¡Suéltala!
al que todo el mundo respeta, al que todo el mundo le rinde pleitesía, el todopoderoso de los medios, es un corrupto y es un aprovechado. No voy a permitir que sigas hablando. ¡Claro que no permitiste que siguiera pero trabajando aquí! Porque si me corrieron fue por decir a la luz toda la porquería que es tu papá. Al que, por cierto, tú también le diste la espalda. Claro, ya no lo necesitas. Entonces lo desechas porque ahora eres la protegida de Mendiola gracias a que se acuesta con tu mamá. Me dijiste que yo iba a ser el apestado en los medios. ¿Y ahora? ¿Qué va a ser de ti? Que solamente tienes ese cuerpecito. Y ahora no lo vas a poder utilizar para ser la esposa de algún ejecutivo. Yo jamás te hubiera hecho algo así, Fabio. Nunca creí que fueras capaz de hacerme esto. A mí. A la única mujer que siempre te ha querido. Vaya, qué milagro. Hasta que te dignes venir a tu casa a ver a tu marido. Ya sé lo que le hiciste a Mara. Eres una bestia, eres un infeliz. Te voy a destruir quitándote lo más importante para ti. Tu hijo, Matías. ¡Matías, no, por favor, no!